Hey, parceritos y parceritas, espero se encuentren súper bien el día de hoy. Por aquí Sanfos trayendo las mejores configuraciones para esta nueva actualización. Parceros, hoy les vengo a traer una nueva configuración para todos mis seguidores y los nuevos que están llegando al canal. Mis parceritos, si no me conocen, mi nombre es Sanfos GT, el mejor creador de contenidos de configuraciones. No lo digo yo, me lo dicen mis seguidores fieles y los que están llegando nuevos. Para que todos ustedes me apoyen de corazón. Recuerden, es mi nombre es Sanfos GT, el mejor creador. No se lo olviden que esta configuración les va a servir con todas las armas y en todos los modos de esta nueva actualización. Esta configuración es para todos los dispositivos Samsung A02. Es más, les va a servir para todos los dispositivos Samsung para que se queden viendo el video completo. No lo adelanten en un segundo, ya que les voy a mostrar demasiadas cosas para que esa configuración les pueda servir a todos ustedes. Recuerden dejar un hermoso like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Les va a servir con todas las armas y en todos los modos de esa nueva actualización. Esta configuración está muy buena para todos mis seguidores y los nuevos que están llegando. Ahora sí, siéntese en cómodo y empecemos con la configuración. Muy recomendado jugar por defecto, tener el botón izquierdo de tirar en siempre y tener el cambio de arma en encendido. Ya les voy a mostrar los otros ajustes para que lo pongan así, igualito como lo tengo yo. Así como están viendo aquí en pantalla, lo van a poner así igualito. Recuerden también dejar un hermoso like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que mi meta es llegar a los 100k y ya tenemos 85.000 seguidores. Espero todos los que estén viendo el video me apoyen de corazón. Bueno, gente, y aquí nos metemos los ajustes de los controles míos. La verdad, esa configuración les va a servir con todos los controles A2D2, 3D2, 4D2 y hasta 5D2. Esta configuración les va a servir común y corriente. Yo aquí les vengo a recomendar este botón de disparo de 52%, muy cómodo, muy bueno para que lo utilicen y lo practiquen más de una horita con todas las armas y en todos los modos de esta nueva actualización. Si quieren jugar conmigo, practiquen más de una horita para que juguemos un PvP, VR o lo que ustedes quieran. Les voy a regalar dos consejitos. El primero es ubicar el botón de disparo muy bien para que no se hayan equivocado al levantar la mira. El segundo es levantar la mira, así como están viendo aquí en pantalla, desde abajo hacia arriba, no tan bruscamente porque se le va a pasar la mira a la cabeza del enemigo y cometer el error que muchos cometen, y yo no creo que mis seguidores ni los nuevos cometan ese error. Ya saben, con el dedo pulgar levantar la mira desde abajo hacia arriba, no tan bruscamente, para que lo practiquen apenas terminen de ver el video completico. Vamos a practicarlo si quieren jugar un PvP conmigo, VR o duelos de escuadra. Ya saben, pues, recuerden seguirme en todas las redes. En la descripción aparecen mis redes para que me escriban por mi Instagram y mi grupo de WhatsApp, que está en la descripción del videito. Bueno, parceritos, por aquí les voy a mostrar mi sensibilidad con la que estoy jugando con ese botón de disparo. Mi sensibilidad es general 99, mira de punto rojo 97, mira por 290, mira por 494, mira de francotirador 55, cámara 360 100. Creo que practiquen demasiado, más de una horita. Yo sé que todos ustedes quieren jugar conmigo y vamos a practicar lo que sería también la configuración en un PvP, VR o duelo de escuadras, para que así puedan jugar conmigo y subamos de rango también. Entonces, ya saben, pues, mándame solicitudes a mi cuenta. En la descripción del video aparece mi Instagram para que me manden captura, a ver cómo ustedes aparecen para así poderlos agregar. En la descripción del video les va a aparecer mi segundo canal para que me sigan de corazón, mi grupo de WhatsApp, mi Instagram y mi página de Facebook. Requisitos: seguirme en todas las redes para que así pueda mover más rápidamente, que no se van a demorar ni un segundo siguiéndome en todas las redes. Entonces, ya saben, pues, en la descripción aparece, no es nada. Aquí les dejo el pantallazo para que vean que no es nada, para que vayan un momentico y me sigan y así puedan jugar conmigo un PvP, VR o duelo de escuadra, o lo que ustedes quieran, para que practiquemos esa configuración. Por aquí también les dejo el ID mío para que me manden captura, a ver cómo ustedes aparecen y tenerlos en cuenta. Bueno, gente, por aquí les voy a mostrar los ajustes del celular. Como están viendo aquí en pantalla, nos vamos a meter en administración general y después nos vamos a meter en mouse y panel táctil, y van a acomodar todo muy bien como les voy a mostrar aquí en pantalla, para que esa configuración les pueda servir a todos mis seguidores y a los nuevos que están llegando. Parceros, recuerden apoyarme de corazón, ya saben que mi meta es llegar a los 100k. Espero que todos de corazón me apoyen. Bueno, gente, cuando acomodan eso así igualito, se van a salir y se van a meter a accesibilidad.
Luego se van a meter en interacción y habilidad y se van a meter al apartado de retraso y posar y mantener posa y lo van a poner en corto. Luego se van a salir y van a buscar lo que sería acción automática para que se metan en el apartado y acomoden lo que les estoy mostrando aquí en pantalla. Esto viene en 600 y lo van a poner en 900 ms, así como les estoy mostrando en pantalla. Recuerden que les estoy mostrando lentamente y muy bien explicado para que me apoyen pues de corazón. Bueno gente, de ahí nos vamos a salir, nos vamos a meter en acerca del teléfono, que sería para activar las opciones de desarrollador. Vamos a buscar lo que sería el número de compilación y nos vamos a meter para activar las opciones. Nos vamos a meter y le vamos a espichar más de 7 veces el número de compilación para que nos aparezca ese letrero que se indica que ya se ha activado. Cuando le espiche las 7 veces se van a salir y se van a meter al apartado de los ajustes de las opciones de desarrollador, que aparecen en los principales ajustes de aquí. Como están viendo, aparece el último, se van a meter y vamos a buscar lo que sería las animaciones para que la desactiven y les disminuya un poquito el lo que sería el free fire. Cuando desactiven todas las animaciones, se van a meter en ancho mínimo. Ah, recuerden que si tienen muchas aplicaciones y mucha galería, les va a seguir con el mismo la. Parcero, cuando nos metamos en ancho mínimo, las personas que no quieran jugar con DPI no lo utilicen, no es obligatoriamente, les va a servir la configuración común y corriente, sin DPI o con DPI. Si desean jugar con un DPI, como se lo recomiendo, de 596. Les recomiendo un DPI super cómodo de 596, un DPI medio y cómodo. Si quieren jugar con un DPI más alto, se lo recomiendo de 800. Un DPI alto, un seno de 800 y un DPI medio de 596. Para que practiquen demasiado, más de una horita y así puedan jugar un PvP conmigo. Recuerden los requisitos, seguirme en la descripción del video, aparecen mis redes. Y me mandan captura a ver cómo aparecen. También reiniciar el celular y cerrar la pestaña del juego para que se le actualice la configuración. Ya saben pues mi gente, apoyarme de corazón, seguirme y si les gustó el videito de corazón, dejen un hermoso like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Ya saben pues banda, los amo, espero me sigan apoyando y comenten del 1 al 10 a ver qué les pareció el videito. Ya saben que seguimos trayendo las mejores configuraciones para todos mis seguidores para que me apoyen de corazón. Vamos a llegar a los 100k, ya tenemos 85.000. Comenten del 1 al 10 a ver qué les pareció la configuración. Comenten que esto les voy a contestar y voy a estar leyendo los mensajitos que me mandan. Nos vemos en una próxima configuración banda. Bye. Espero me sigan apoyando. Bye gente. Los amo.